Vale, antes de empezar el vídeo, me gustaría dar muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido el primer vídeo que subí el otro día a mi canal de YouTube. Estoy súper agradecida y me alegro un montón que haya personas que les haya gustado el vídeo. Y intentaré continuar haciendo esta clase de vídeos, que también es lo que a mí me gusta, o sea que sin ningún problema, si tenéis alguna idea, siempre podéis decírmela, estoy súper abierta a cualquier proposición. Y nada, básicamente que muchísimas gracias, os quiero un montón. Buenas, son las 5:30 de la tarde y me está entrando una claustrofobia terrible en mi casa porque está lleno de cosas de mudanza, me están comiendo las paredes, así que he decidido que me voy al retiro a leer, así que al parque a leer. Entonces, os voy a llevar conmigo. Bienvenidos a mi vídeo. Vale, ya estoy aquí, así que voy a buscar un sitio donde sentarme. Ay, mira, que hay mucho hueco en el césped. Vale, ya estoy. Aquí tengo mi libro con que anotar, agua y también me he traído fresas para comer. Dios, mirad esta hoja. Estoy flipando, es que es rarísima. Vale, voy a estudiar un poco porque no he hecho nada en toda la Semana Santa excepto leer libros. Entonces estaría bien que hiciese el trabajo que tengo. Tengo los exámenes a la vuelta de Semana Santa. En fin, que alguien me explique qué hago en bachillerato y qué hago en bachillerato de sociales cuando soy humanidades en persona. Es que... Vale, ya he cenado, así que me voy a poner a leer. Estoy enganchadísima, lo juro. Es la sexta o séptima vez que me leo este libro. Y es que, o sea, sigo leyendo cosas que es como... Es que... Voy a recomendar Cazadores de Sombras todos los días de mi vida. Literalmente, es mi saga favorita. Me encanta. Y es que, por favor, que todo el mundo se la lea y me la comente porque es que es... tan buena, de verdad, es que es buenísima y hay un montón de libros y un montón de personajes y los amo absolutamente todos. Es que no puedo, es que no la voy a parar de recomendar nunca, literalmente nunca. Hola, son casi la 1 de la mañana, creo. Me la he acabado. Creo que voy a buscar otro libro o irme a dormir. Nada, yo creo que voy a buscar otro libro. Hola. Ya me voy a ir a dormir, para vosotros van a pasar unos segunditos, pero para mí va a ser el día siguiente, o sea que hasta mañana. Buenos días, me tengo que tomar la pastilla. Ñam. Vale, el caso es que me tomo la pastilla y tiene que pasar 1 hora hasta que pueda desayunar. Entonces, no sé qué hacer. Hola, me voy a la casa del libro y a lo mejor voy a intentar comprar unos pósters, a ver si puedo. ¡Yay! Haul time y segunda vez recomendando Cazadores y Sombras. El tercero de Cazadores de Sombras, el mejor libro de... En plan, hay una saga principal, luego hay trilogías aparte, pero también de Cazadores de Sombras. El mejor de la saga principal, es mi favorito, es que lo amo más que a mi vida. Este es el cuarto. Y este es el quinto, que eran los tres que me faltaban para tener la saga completa, porque siempre la había leído en ebook.
Hola. Voy a leer. Voy a leer. Vale, es por la tarde y van a venir mis abuelos a casa, así que no creo que grabe mucho. Luego por la noche grabaré más. Intentaré subir vídeo. Por cierto, página 205. Y me lo he empezado hoy, yo creo que me lo acabo. Hola, acabo de llegar a casa, o sea que voy a ponerme el pijama y leer como una loca hasta que me acabe el libro. Da igual la hora que sea. Veamos quién será el afortunado. Y el afortunado eres tú. Vale, ya que estoy haciendo lo de viendo cuánto puedes leer en X tiempo, yo voy a hacer 20 minutos porque me parece como un tiempo bastante adecuado. Anoto, subrayo, hago dibujos, o sea que no espero la verdad muchísimas páginas. Pero voy a hacerlo, así que aquí empiezan los 20 minutos y a ver cuánto puedo leer. Vale, y este es el start, que es la página 206. Me acabo de acordar de que, vale, son las 2 de la mañana. Es Coachella y Harry sale a las 8 de la mañana. Y si me quedo despierta hasta las 8, luego me duermo. Vale, son las 3 y media de la mañana. No puedo más con mi vida. Me voy a dormir porque estoy muy cansada. Entonces, pues, show is gone. Vale, ya he visto Harry. He llorado, he gritado, he vuelto a llorar, he vuelto a llorar. He vuelto a llorar, he vuelto a gritar, he bailado, he cantado, he vuelto a llorar. Y ahora ya he terminado y he desayunado. O sea que voy a recoger mi habitación porque viene mi familia a casa. Voy a recoger. Vale, ahora me voy a hacer el peinado que llevaba como al principio del vídeo porque me gustaba cómo me quedaba y me pareció muy cómodo, así que lo voy a hacer. Ok, now let's get dressed. Estamos. Vale, ahora voy a hacerme una mochila porque me voy a dormir a casa de mi amiga María. Entonces voy a preparar las cosas que tengo que llevar. Vale, hasta aquí llega el vídeo. Espero que os haya gustado mucho y os quiero mucho. Hasta dentro de muy poco.